Chiquilla, no te desvíes, te van a tirar. Dios mío. Dios mío. Necesito activar la mierda esta. O morir. ¿La voy a tirar? ¿La voy a tirar, puede ser? ¿La voy a tirar? Maldita sea. ¡Oh! Me tiro yo también, mierda, no se ha visto. Y yo, ¿qué pasa? Aquí Kimetsu y vamos a traeros un poquito de Soul Calibur 6. He intentado antes jugar Crónica de Alma, ¿vale? Porque lo de aquí, este sería como el modo arcade y luego está el otro modo en el que te haces un personaje y juegas con una campaña. El caso, que bueno, quería jugar con Geralt, pero aquí se ve que no se puede. Evidentemente Geralt no es un personaje del lore estricto de este juego. Con lo cual, nada. Así que vamos a ir a una batalla en plan contra la IA aquí, y vamos a jugar alguna con Geralt, que no he jugado con él. Y no sé quién más tenemos aquí. Era Chang'e. Las que más me gustaban. No, Chang'e era. Era Talin. Los que más me gustaban eran Talin y Taki. Cogeremos a Taki luego porque. Sí, cogeremos a Talin. A Taki. Me suena más que mejor, me sé mejor sus combos. Bueno, en verdad, lo bueno de este juego, que hace que no juego muchísimo, no juego desde Soul Calibur 3. Lo bueno de este juego es que básicamente todos los personajes más o menos comparten golpes básicos. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, Geralt. Creo que en este juego está también la cosa esta de las ultimates y esto, que hacen mucho daño. Cosa que yo no controlo totalmente, no me he hecho el tutorial del juego, ¿vale? Así que aquí viene Geralt de Rivia a tope. Y aquí viene Yosemitsu. Amigo, vamos a ver qué tal. Tú eres lento un poquito, ¿eh? Amigo, uff. Vamos a ver. ¿Tienes algún combo? Bueno, a ver, que le estoy dando una paliza. Porque ahora mismo la IA está muy tonta, ¿sabes? Pero bueno. Después debería de aumentar la dificultad. Bueno, eso. Avívate un poquito porque si no. ¡Uah! Perfectísimo. Le hacemos una llavecita. Muy bien. Venga. Ni Naku ni nada. ¡Boba! En la bocota. Joder, Geralt. No se anda con tonterías este hombre, ¿eh? Pega bastante. Pega bastante el amigo Geralt. Pero claro, no es lo más rápido del mundo, ¿eh? Eso sí, también tiene un poco más de alcance de lo normal, porque el tío con la espada que tiene. ¿Te hago yo algo? Sí, puedo hacer algo. Sí. Vaya. ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Bien, amigo? Bien. Muy bien. No hace falta ver la repetición de algo que acabo de ver ahora mismo, pero me parece bien. Vale, pues vamos a hacer algún combatito más. Sé que estos combates del principio son un poco fáciles. Ahora saldré para probarme ataque, a ver qué tal está. Y lo pondré en dificultad difícil para que estos combates tengan más chicha. Joder, subías. ¡Vámonos! Madre mía, pero o sea, esto en los Soul Calibur antiguos no tenía esos pedazos de campos gravitacionales, ¿sabes? Por favor. Amiga, tú quitas mucha vida, ¿eh? O sea, tú, relájate. Debería de cubrirme tal vez en algunas cositas, ¿eh? Menos mal. Uy, que tengo el parry perfecto, Pues si no me atacan, no hay parry que valga. Toma, puta. Patada en la boca. Y ya está. Venga, amiga. Bueno. A ver.
No. Déjate de tontería, chiquilla. Ah, este también tiene movimiento lateral. Vale, vale, vale. ¿Y así qué hace? ¡Oh! Vale, me gusta. Bueno, muere, muere un rato. Muere un rato. Ahora está con las cargas esas de dos, que no sé qué hace exactamente, la verdad. Seguro que quita tres cojones con eso. Come pierna, amiga. Pues toma. Uy, 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 uy. Por favor. Por favor. Toma, un derrapito. ¿Te hago yo? Vas a morir. Venga. Vas a morir. Hasta luego, Sofía. Venga. Perfecto. Un placer entrenar contigo, dice. Vale, ahora vamos a probar hasta aquí, tío. Que a ver qué tal. ¿Qué tal va? ¡Ope, Cervantes! Este hombre era asqueroso en los antiguos juegos. Pero vamos a ir a probar ataque, ¿vale? Y si me da tiempo, pruebo a Talin, que también me gustaba mucho. Si puedo tirar a este hombre. Y claro, Gerard no sé con qué golpe tira a la gente. Bueno, sí, sé uno. Bueno, espérate que voy a morir. Vale. Amigo. Amigo. No. Amigo. Dios mío, me acaba de estampar contra el suelo, ¿eh? O sea, calentito. Vale, vamos de todas formas a irnos para afuera a probar los otros personajes. Y listo, aquí está Taki, la ninja esta de las dos dagas espadas, o lo... La verdad es que no me acuerdo cómo se llaman estas espadas japonesas. Bien, vamos para adelante. Se me daba relativamente bien. Tampoco flipé, pero tú sabes, no se me daba mal de todo. A ver, vamos a empezar. ¿Qué golpe tenía la señorita Taki? Esta muchacha, vale. La llave sexy. Vale, curro de espalda. Tenías esto también, ¿no? Correcto. Y... No, amiga, no te pongas tanto. ¿Qué más? Vale, sí, eso tiraba directamente. Y luego tenía... Ah, amigo, sí, vale. Vamos a ver que voy a morir, ¿vale? Relájate. Lo he puesto en difícil, ¿vale? Para que estos primeros combates... ¡Cállate! Ah, tío. Para que estos primeros combates también tengan chicha. Pues venga. Vámonos. ¿Qué te para? Vámonos, vámonos. Quita, 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 quita. Ya me ha subido a nivel 1 la mierda esta, que no sé qué era exactamente con esta. Bueno, pues parármelo, evidentemente. ¡Tranquila! ¡Lo he parado! ¡Give me cuenta! Mira, cerda. Me cago en... ¡Buah! ¿Cómo quitan tanto las llaves? ¿Qué está pasando aquí? Vale, no pasa nada. Atardece, llevamos aquí luchando 3 años y medio. Venga. Vale, muchacha. Vamos a tener que... ¡No! ¡No! ¿Qué haces, loca del...? Vale. Dios mío, aquí. No sé cómo, pero no me ha hecho... No me ha hecho nada. Si te tiro. Madre mía. Parry perfecto. ¿Y la tiro? No la tiro. Qué pena. Atención que tiene 2 cargas esta mujer, ¿eh? Madre mía. ¡Oh, oh! Vale, no. Vale, vale. Todo está bien. Todo está bien. Venga, moviendo las piernas. Dios mío, ¿qué está haciendo? ¡Ay, Dios! Voy a morir. Voy a morir. Dios mío, quítame más vida cuando pueda.
Y también me olvida cuando pueda. Se acabo de hacer. La verdad es que no lo sé. ¿Qué estoy haciendo? Vale, pues acabo de quitar bastante vida. Pues tengo dos cargas de eso. Si ahora hago la magia esta especial, pues nada, me la para y me como una poronga. Venga, esta puede ser la épica, épica. Bueno, 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 cuidado. Se echa de menos. El último golpe así cuando está apurado, se echa de menos que sea como en el Tekken a cámara lenta. Que eso, ese detalle me encantó. O sea, es una gilipolle, pero. Es lo mejor que tenía el Tekken, la verdad. Vale, vamos a ver. Contra Astaroth. Es verdad, este tenía un hacha enorme y metía bastante. Madre mía, chaval. El reward de Sion. Bien. Mira qué bonito todo. Mira, tranquilo. Oh, esto empieza fuerte, ¿eh? Amigo. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a intentar echar por tonto, ¿vale? Uy, va. Así no te voy a poder echar, ¿eh? Te voy a tener que terminar matando. Buah. El rango. Uy, pero ¿cómo quita tanto? Te voy a hacer yo la llave también, o sea, por... Me has quitado más de un 20% de vida con la llave. Pero qué brutalidad, ¿no? A ver, te voy a hacer yo la llave, a ver qué pasa. Mi llave no... Vale, sí, quítalo. Más o menos. Time to die. Aplícate el cuento. Tranquilo. Venga. Venga, amigo. Estamos ahí moviendo las piernecitas. Y listo. Moviendo las piernecitas lo tenemos todo. ¿Vamos a terminar este combate y lo dejamos o qué? Yo creo que sí. Por supuesto. Bueno, como les digo. Por supuesto, si queréis más Soul Calibur, solo tenéis que decirlo porque vamos. Ya os digo que. ¿Qué hacer, amigo? Porque tenía un mono, la verdad. O sea, es. Horrible, ¿eh? Voy a morir. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que casi me tira. Voy a morir. Voy a morir fuertemente. He muerto fuertemente. Tengo dos cargas de cosas. O sea, no sé de qué. Yo tengo dos cargas. Vale. ¿Puedo usar algo especial? No sé cómo usar las dos cargas. Me está matando, me está exterminando. O sea que la última forma. La única forma ahora. Ya no. Es morir. Vaya placaje me acaba de meter. Venga, vamos a traeros ahora por último a Talin, ¿vale? O Talin, no me acuerdo cómo era. Y. Vamos a ver. Tira esta, no sé quién es, la verdad. No tengo ni la menor idea. A ver. ¡Vámonos! ¡Ah! Vale. Esta la he visto yo en algún Soul Calibur, no me acuerdo cuál. Uf, esta no es como tal, ¿eh? Es un poco más fuerte, pero. No sé. Estoy más acostumbrado a tal. Este tenía algunos combos guarretones, como lo que acabo de hacer, si hubiera hecho el golpe bien. ¿Voy a perder el primer combate? Tranquilo, que lo hago. Vale, no pasa nada, estoy calentando. Vamos a ver. ¡Wind! Sí, tenía esas mierdas también, la verdad. Y podía rodar para el lado. Bueno, vamos a pegar, ¿vale? Porque... Ah, ese me gustaba. Venga, tranquilo. Ah, eso, bueno, ahí me ha salido un combo.
de lo que hace Talin. ¿Vale? Ha sido bastante, bastante bueno. Perfecto. Deja de darme. Tranquilo. Que me iba... Okay, tranquilo, no des para atrás, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Ha quedado súper orgánico la introducción de la escena. Que quite más vida cuando pueda. Un derrapito. Y ya... Te mandamos... Y te hago la llave también. Claro que sí, te peto el culo. Te peto el ano cuando estás un poco muerta. Ay... Cuidado que tiene dos cargas de cosas, ¿vale? Tranquila, relájate. Relájate. Menos mal que he dado una cosa ahí. Es verdad, ese golpe, tío. Venga, aquí me... ¿Qué hago en la más? Es que esta no puede rodar para los lados tan... Uf, venga. Aquí viene la revancha. A ver. No se podía pedir más, ¿vale? Chiquilla, no te desvíes. Te van a tirar. Dios mío. Dios mío. Necesito activar la mierda esta. O morir. ¿La voy a tirar? ¿La voy a tirar? ¿Puede ser? ¿La voy a tirar? Maldita sea. ¡Oh! Me tiro yo también, mierda, no se ha visto. Madre mía. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis que es el favorito y eso ayuda un montón. Ya os digo, pedidme Soul Calibur si queréis, yo os lo traigo. Porque la verdad es que este juego me encanta, tío. O sea. Me encanta. No puedo decir otra cosa. Vamos a hacer otra luchita. Ese... O sea, la melee ha salido de Diablo, ¿no? De Diablo 3 o qué. ¿No serás tú? No me acuerdo cómo se llamaba ahora este hombre. Tirande no, Tirande era una... No me acuerdo cómo era. Vamos a hacer combate que estamos, ¿verdad? Esta tía tiene mucha tendencia a dar golpes y quedarse... súper expuesta, ¿eh? O sea... Ese golpe creo que tiraba, el de este. Sí. Vale. Solo tengo que tirarte. O te mato. O sea, te mato de un cuchillazo en los huevos y ya está. Madre mía. Perfectísimo. Batallado. Y te meto una cof por ponerte donde no debes. ¿Te parece? Dios mío, me he esquivado dos veces y me he quedado de forma lamentable. Está comiendo un montón, ¿eh? Y lo he puesto en difícil, vaya. A no ser que me haya equivocado, pero yo juraría que lo he puesto en difícil. Si no estaría haciendo gilipollas el muñeco, no estaría haciendo nada, pero nada, nada. ¡Buah! Salió despedido. Me tiro yo también. Ahí. Me tiro. Cuidado. Vamos a ver si reacciona este hombre ya. Y si no, pues sigo. ¡Hala, hala, hala! Si le doy para atrás, hace un golpe diferente o algo. Ah, mira, pues. Me acabo de empoderar las armas. Dios mío, ahora sí que meto. Cuidado que no caen. Ahora sí me puedo caer. Cállate, cállate. Ahí. Vale, me he despedido antes, o sea que nada, lo dicho, de favorito, arroba que me echo Twitter y todas esas cosas. Lo dicho, señores, que nos vemos. Ay, qué guapo.